El gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se ha dado su primer baño de realidad. El populismo de sus medidas, prometiendo y haciendo regalos con el dinero de otros, les ha acabado pasando factura. Decían que querían ayudar a los trabajadores y de ahí su insistencia en subir el salario mínimo interprofesional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Por mucho que advertían los empresarios de que eso encarecería los costes sociales y acabaría destruyendo empleo, no hicieron caso. La verdad es que, claro, ellos no ponían dinero, les hacían pagar ese incremento a los empresarios y a los autónomos. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que las asistentas y los trabajadores del campo se han quedado sin trabajo. El campo español, el sector agrario, está en pie de guerra y hasta el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, les da la razón. ¿Cuál es la respuesta que da el gobierno? Que eso son inventos de la extrema derecha. Es un asunto del que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. También desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con un teléfono, el 669-7282-8673. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompañan don Williams Cárdenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos, especialmente un día como hoy que hemos de hablar de Venezuela. Contamos con usted para eso. Muchas gracias. Ana Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias. Cristiano Brown, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y César Sinde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, esto que les vamos a mostrar, estas imágenes que van a ver, es lo que provoca un gobierno populista cuando promete que va a subir el sueldo a los trabajadores, pero no lo hace con su dinero, sino cargando el sobrecoste a los empresarios y a los autónomos. La obsesión de Pedro Sánchez por subir el salario mínimo interprofesional, pero sin aliviar el peso de los costes sociales que soportan los empleadores, ha causado el efecto ya avisado, la destrucción de empleo. A primeros del año pasado, del 2019, el gobierno de Pedro Sánchez inició su carrera por subir el salario mínimo interprofesional y aplicó un incremento del 22,3%. Los empresarios advirtieron de los nefastos efectos que eso podría tener en el empleo, pero los analistas dijeron que sería necesario esperar un año para apreciar el impacto. Ahora, que ha pasado un año, ya vemos el impacto. El impacto de las porras de la policía sobre los agricultores extremeños que ayer se manifestaban en Don Benito. El campo ya no aguanta más y los agricultores protestan contra la crisis que soportan y que se ha visto agravada por esa subida del salario mínimo que ha elevado los costes laborales y ha disparado el paro en el sector. Los policías recibieron la orden de emplearse a fondo y fueron autorizados a disparar pelotas de goma contra los agricultores. Esas pelotas que tuvieron prohibido usar contra los terroristas callejeros que incendiaron Barcelona. Todo para evitar que los manifestantes llegasen hasta el ministro de Agricultura, Luis Planas, que visitaba Agroexpo. Le acompañaba el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, que ya advirtió de que la caída del empleo y el incremento de la economía sumergida parecían directamente relacionados con esta subida del salario mínimo. ¿Tiene que ver con el salario, con la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Está produciendo el salario mínimo interprofesional la salida de trabajadores de la economía reglada a la economía sumergida? La ministra Guillermo Fernández Vara daba la primera voz de alarma. La verdad es que en Extremadura lo ha montado de manera muy directa. El cuarto trimestre de 2019 fue nefasto. El desempleo creció un 19%, un dato que nada tenía que ver con los anteriores. El segundo y el tercero, el paro había bajado hasta un 3% y en el primero un 2%. Sin embargo, la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz, negaba la mayor.
Desde luego, sorprenden algunas afirmaciones porque es el segundo mejor dato en la senda histórica desde el año 2009. Hemos visto con la EPA que efectivamente no ha tenido incidencia el salario mínimo y tenemos datos positivos de la economía española que tienen que ver justamente con una política de rentas que es positiva. El gobierno ha acudido en tromba rápidamente a negar que la destrucción de empleo tenga algo que ver con la subida del salario mínimo, a pesar de que las críticas proceden incluso de varones socialistas como Sánchez Vara. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba hoy en Televisión Española que eso no es más que un invento de la extrema derecha. No es el salario mínimo, contrario a lo que se haya podido decir, no tiene nadie lo que está intentando alimentar la extrema derecha, no es el salario mínimo el problema de los trabajadores del campo y el propio portavoz de la COAG lo decía, sí, nosotros queremos pagar salarios dignos, lo que pasa que para pagar salarios dignos y para poder producir los tomates, las lechugas, necesitamos también que los precios sean dignos. Un año, decían los expertos, que había que esperar para poder apreciar los efectos. Bien, pues un año ha transcurrido ya y podemos decir que a primeros de 2019 se produjo esa subida del 22,3% que supuso 165 euros más para llegar a los 900 al mes. Durante el año pasado se generaron 402.300 puestos de trabajo, pero fue el peor dato desde 2013, último año de la crisis, y un 30% menos de ocupados que un año antes. Muchos sectores perdieron trabajadores. Concretamente, las empleadas del hogar y los jornaleros del campo vieron cómo se destruían 60.000 puestos de trabajo, tal como preveían los empresarios, los negocios de menor tamaño, las pymes y los autónomos, y reaccionaron pues recortando el horario de las plantillas o incluso reduciendo personal. Tal como publica en este gráfico el diario ABC, con datos del Instituto Nacional de Estadística, el año se cerró con 793.000 empleados en el sector de la agricultura y 580.000 asistentas. La mayoría de estas, más de 13.000, se calcula que han pasado al mercado negro. Un duro revés para este sector, que en los últimos años había visto cómo se iba regularizando el trabajo de las empleadas del hogar con contrato, cotizaciones y seguridad social. El gobierno ha propiciado la vuelta a la precarización. Y hoy mismo, gobierno y agentes sociales firmaban en Moncloa una nueva subida, 50 euros más para colocar el salario mínimo en 950 euros al mes. Y la intención es seguir con las subidas hasta alcanzar al final de la legislatura que sea de un 60% del salario medio, es decir, 1.200 o 1.400 euros al mes. Las protestas se suceden. Hoy mismo ha habido movilización de olivareros en Jaén y tractoradas en Zamora y en Salamanca. Bueno, ¿es este el precio que hay que pagar por medidas populistas? Cristiano, ¿qué impresión te da? Bueno, la verdad es que suena muy bien subir el salario mínimo, pero esto es una irresponsabilidad si no va acompañado de otras reformas para subir la productividad de nuestro país. Necesitamos un modelo laboral más sencillo, necesitamos invertir más en I+D y no lo que ha hecho el gobierno, que es separar ciencia y universidades y luego tener que crear un órgano de coordinación de ambos ministerios. Tenemos que conseguir una legislación más sencilla, tenemos que hacer reformas para poder subir la productividad y luego subir el salario mínimo. ¿Aquí qué ha hecho el gobierno? Llegar a Pedro Sánchez con el gobierno, este pacto del abrazo, y buscar la propaganda, buscar el vamos a subir el salario mínimo porque es lo que hemos prometido, sin un presupuesto, sin los presupuestos generales del Estado que lo respalde. Esto es populismo. Él ha abrazado la política populista de Pablo Iglesias. Hombre, Cristiano, y ahora, es que además dice, voy a subir una cosa, pero que lo pague otro. Claro, efectivamente. No ha dicho, voy a yo poner el dinero para subirlo. No hay medidas, por ejemplo, porque tú subes el salario mínimo a 950 euros, pero al trabajador, al autónomo, a las pymes, le cuesta más caro, porque lleva aparejado unos costes cada puesto de trabajo, que al final estamos hablando de 1.300 euros. Si tú a los autónomos y a las pymes les pones unas ayudas para complementar para esta subida del salario mínimo, poder llevarla a cabo de forma, es decir, pausada, pues todavía tendría un sentido, pero no. Al final quienes sufren son los autónomos, las pymes, los que están empleando a las personas en el campo para la agricultura y, en definitiva, sufre también el trabajador que depende del salario mínimo. Parece una medida que a priori suena bien, 950 euros, que va a ayudar a la gente más necesitada de nuestro país, pero si no va acompañada de otras reformas, no le está haciendo ningún favor. Es más, le está perjudicando, porque al final aumenta el paro, sube el desempleo y la economía no va a mejor. Entonces, yo entiendo que se quiera subir el salario mínimo en España. De hecho, comparto la medida.
si la juntamos con otro tipo de reformas que permita aumentar la productividad de nuestro país, que permita que la economía sea más próspera, es decir, que permita un futuro próspero para todos y no buscar propaganda populista, porque al final lo que hemos visto en este Partido Socialista es que es la marca blanca de Podemos, que hace populismo igual de bien que lo hace Pablo Iglesias, que están muy cómodos en el terreno populista, y la gente más necesitada lo último que necesita es populismo, lo último que necesita es que le engañe, lo último que necesita es decir, venga, vas a poder cobrar más ahora, pero te amenaza o tienes el miedo de que el día de mañana te puedas ir al paro porque la economía no vaya a la par con el salario mínimo interprofesional. Entonces, hay que poner medidas y reformas sobre la mesa y no hacer propaganda y populismo. Ana, ¿qué te parece? Bueno, yo estoy básicamente de acuerdo en lo que ha dicho Cristiano. Simplemente puntualizar que está bien que haya habido un pacto entre la COE y los sindicatos, que el salario de 950 euros al mes pues es un salario razonable para salario mínimo interprofesional, pues sí, porque el coste de la vida es muy elevado y con ese dinero se tiene para ir tirando. ¿Qué ocurre? Que efectivamente también se tiene que incrementar la productividad. Y hay muchas empresas, sobre todo las pymes y los autónomos, que a lo mejor no pueden hacer frente a esa subida porque no tienen los suficientes ingresos como para poderlo hacer. Entonces tienen que despedir a gente. Y me pregunto yo también una cosa con respecto a lo que decís de la economía sumergida, que se puede incrementar con respecto sobre todo a las empleadas domésticas y los trabajadores del campo. Bueno, eso había unas sanciones muy elevadas en el caso de que cualquier trabajador denuncie que su situación laboral no es legal, si lo denuncia ante la administración, pues las sanciones al empleador son altísimas, o sea que también asumen un riesgo los empleadores. Si la pobre asistenta del hogar denuncia, corre el riesgo de perder ese trabajo. Ya, sí, pero puede ocurrir y eso ya. El empleador lo sabe. Y también hay que pensar que no es honesto por parte del empleador dar un trabajo ilegal y no cotizar por una persona que está llevando a cabo un trabajo. Es decir, también vamos a poner el foco en que es un abuso por parte de las personas que contratan ilegalmente para no tener que pagar pues la seguridad social o un salario más elevado, etcétera. Es mucho más honrado decir, pues no lo puedo pagar, no lo pago, pero no me voy a la economía sumergida, se van las dos partes, el que trabaja y el que da empleo. Entonces está muy mal que el que da empleo busque ese subterfugio, y yo creo que eso hay que impedirlo. Y con respecto a lo que decís del campo, a mí me parece que efectivamente, bueno, claro, el encarecimiento del trabajo de las personas, por supuesto que resta beneficio, pero aquí de lo que se están quejando realmente es de que no, o sea, que es absolutamente desmesurado la diferencia que hay entre lo que se le paga al productor y el precio final que paga el consumidor cuando va a una frutería a comprarse un kilo de mandarinas. Histórico lo poco que se paga en origen por un producto, enormes los beneficios de los intermediarios hasta que llegan al consumidor final, claro, a un precio mucho, claro, más elevado. Y el tema del salario ha venido a sumarse a este problema histórico del campo, claro, español. Sí. Y para eso debería de haber soluciones, porque hablaban los agricultores de que se pusiera un precio mínimo a los productos, o bien también lo que se puede hacer es poner un tope no al precio, sino al porcentaje que se le puede cargar al kilo de lo que sea, ¿no? Uh-huh. De alguna manera regularlo para que no haya tantísima especulación. César, ¿qué te parece? Pues aquí hay, en fin, este mantra que dicen de que la subida del salario mínimo que va a suponer más poder adquisitivo para las personas que están en esa escala salarial, pues bueno, como diría el expresidente del gobierno, Rajoy, o no, porque en función de la situación personal de cada trabajador que está en esa escala salarial, por ejemplo, un varón o mujer, que da igual, pero una persona soltera y sin hijos, esta subida pasa de cobrar 900 a 950 euros. Vale, son 700 euros más anuales. Eso significa, he estado haciendo unos números así rápidamente, eso significa que pasa de ganar 12.600 euros anuales, pasa a ganar 13.300.
¿Cuál es el mínimo a partir del cual hay que tributar en el IRPF para una persona soltera y sin hijos? 12.600 euros. Y como ya entra en una escala salarial que le obliga a hacer tributación por IRPF, resulta que por incrementar esos 700 euros anuales de salario, por cobrar 50 euros más en 14 pagas, va a tener que pagar en junio 1.120 euros, que restados a un total de 13.300 euros de sueldo neto, en realidad el sueldo anual se le queda mucho menor que lo que cobraba antes de subir el salario mínimo. Porque antes de subir el salario mínimo, resulta que esta persona cobraba 12.600. Pero con la subida del salario mínimo le incrementa la tributación y en lugar de cobrar 2.600 netos al año, pasa de 12.600 a 12.180. Que es que esos son los números reales. O sea, la señora Montero, aunque me llame de extrema derecha, que me da igual, porque si a mí una persona como la señora Montero no me llama de extrema derecha, me empiezo a preocupar seriamente, ¿verdad? Aunque la señora Montero califique de extrema derecha a todo aquel que recuerde unos simples números, en modo azafata del 1, 2, 3, me da igual, pero es que la realidad es esa. Entonces, si queremos que las personas tengan mayor poder adquisitivo, subir el salario en sectores productivos de poco valor añadido, donde se requieren personas de poca cualificación porque son trabajos muy manuales, es absurdo porque no hay incremento de la productividad que pueda sostener esas cargas salariales, esos mayores salarios. Y eso perjudica a los empresarios y a los agricultores que tienen jornaleros contratados. Esa es la realidad. Williams, ¿qué impresión te da? Bueno, yo creo que es lapidario, ¿no? Esa explicación es de una contundencia y la que habéis dado antes, ¿no? De una contundencia. Y yo creo que todo esto se explica porque son medidas de gobiernos populistas, de líderes populistas, que buscan y persiguen un efecto inmediato en la población, sin tomar en cuenta, sin insertar este tipo de medidas en una estrategia económica que tome en cuenta muchísimas cosas. Yo simplemente me detengo en algo que tiene que ver con el campo, ¿no? Resulta que este año 2019, ha sido terrible para los agricultores, ¿no? Fundamentalmente porque pasamos muchos meses sin agua, sin que lloviera. Y los agricultores no producen tuercas y tornillos, claro. En donde hay una garantía de producción cuando los insumos... No, aquí la climatología influye de una manera determinante. Entonces, ¿qué sentido tiene tomar una medida de esta naturaleza aislada cuando el campo, ¿no?, va a tener un efecto inmediato en el campo, en los productores del campo, que van a ver incrementado el costo laboral de sus trabajadores en una situación absolutamente depresiva, ¿no? Donde incluso, bueno, pues por mencionar un sector nada más, ¿no? El del aceite de oliva. Bueno, es que los niveles de producción son escasísimos, ¿no? Entonces, esto pasa por la aventura, ¿no? Ese apostar a la aventura, nos interesa tener simpatías populares, colectivas, sin tomar en cuenta una realidad que luego te abofetea, ¿no? Entonces ahí están los agricultores protestando con muchísima razón, y viene lo que nadie se puede imaginar, esa represión que hemos visto. Esa represión como si se tratara de individuos que, bueno, que han asaltado el Banco de España, ¿no? Sí, pero William, aquí lo que estamos viendo es que el gobierno no quiere trabajar. O sea, lo que es trabajar y pensar en reformas, y pensar en, por ejemplo, en pelear en Europa, hablamos del aceite de oliva, en pelear a nivel internacional por que no nos pongan aranceles en las economías norteamericanas, pelear por que España lidere en Europa y sea una economía puntera de Europa, lo que es trabajar más allá de los titulares de prensa, lo que es trabajar de despacho, de vamos a pensar en reformas importantes para ayudar al I+D, para ayudar al país a progresar económicamente. Eso no, al no gobierno están, no le no gusta. No están acostumbrados, es mucho más fácil hacer política populista, propaganda, decir yo te voy a subir de 900 a 950, vas a ganar 50 euros más gracias a que gobierna Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en vez de trabajar en un despacho para liderar la Unión Europea, trabajar en un despacho para poner la economía de España al frente de Europa, trabajar para que no nos pongan aranceles, para que los productos españoles se vendan en todo el mundo y que seamos verdaderamente competitivos,
Esto a este gobierno no le gusta, ¿sabe por qué? Porque son muchas horas de trabajo para luego conseguir un titular. Es mucho más fácil buscar directamente el titular y tener que no trabajar tantas horas. Mira, y tiene un efecto durísimo, ¿no? Por supuesto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la consecuencia inmediata y directa, es el despido de los hombres del campo, ¿verdad? Los hombres de los jornaleros, bueno, pues se ven sin trabajo en el campo. ¿Y qué hacen los hombres del campo cuando se ven sin trabajo? Emigran hacia las ciudades. Y así es como se pretende atacar la despoblación del mundo rural. Bueno, esto... Hombre, lo que ocurre también es que para hacer frente a este... Al gasto, bueno, que en realidad a la administración tampoco le va a suponer un gasto añadido el subir el salario. Pero cuando sube el salario, a quien le cuesta más dinero es al empresario, al empresarios. Empleador. De cualquier manera, siempre van a recurrir, porque este gobierno, pues para ellos la subida de impuestos es la solución mágica que lo resuelve todo. Todas las necesidades económicas que puedan ellos tener para distribuir dinero, pues lo hacen a base de subir los impuestos. Esto es una subida indirecta de impuestos, puesto que a todo empleador le va a costar más dinero la seguridad social cotizar por un trabajador. Claro. Entonces habéis mencionado muy bien, por ejemplo, una familia que tiene la necesidad de tener una asistenta que trabaje 8 horas diarias, cuando tenga que empezar a pagar este dinero, igual no la puede mantener. Le puede hacer reducción de jornada, media jornada que cobre la mitad, o prescindir de ella y se va al paro. Claro. O lo que decíamos antes, pasar a la economía sumergida. Bueno, venga usted tantos días y yo le pago lo que sea, pero no cotizo por usted. Entonces, claro, estaríamos potenciando esa economía sumergida de nuevo, ¿no? Sobre todo aquí lo que vemos son las prisas. O sea, el gobierno trabaja en modo comunicaciones. Yo llego, subo las pensiones, llego, subo el sueldo de los funcionarios, llego, subo el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque esta es la propaganda que necesito dar a un determinado público que me ha votado. Si yo entiendo el mensaje que puede haber por detrás, pero ¿por qué no llego y hago unos presupuestos generales del Estado donde yo le explico a la ciudadanía, estos son los impuestos que voy a cobrar y estos van a ser mis gastos? Y así quiero llevar el país durante el próximo año. Y yo entendería que si hay un presupuesto que explica por qué voy a subir el salario mínimo, qué voy a recibir en cotizaciones de la Seguridad Social, qué me voy a gastar en desempleo, con una serie de previsiones. Me da muchísimo miedo conocer los presupuestos de este gobierno. Yo sinceramente estoy deseando conocerlo porque llevamos muchísimos años con unos presupuestos prorrogados del señor Montoro y del señor Rajoy, y yo quiero ver ya si Pedro Sánchez realmente es economista y sabe hacer unos presupuestos, sabe cuadrar las cuentas y sabe presentarnos unos números donde toda esa propaganda tiene que venir respaldada por una estabilidad económica que nos pide Europa, una estabilidad presupuestaria, que quiero ver si son capaces de hacer, porque yo ahora mismo, claro, nos van soltando medidas sueltas, van soltando aquí caramelitos, pero tenemos que entender detrás qué hay, si es que nuestra economía va a seguir creciendo más lento, según dice el Banco de España y según dicen todos los informes económicos. Me gustaría saber cómo salen las cuentas. Y además es que estaba pensando que todo esto, esta excusa de buenista de aumentar renta disponible, nos hemos parado a pensar que hay otras opciones para que la gente tenga más dinero o para que el dinero que tiene la gente cunda más, porque yo ahora mismo vengo de echar gasóleo a mi coche, he pagado 60 euros por llenar el depósito, si no tuviera la fiscalidad abusiva y confiscatoria que tiene el gasóleo, habría pagado 30 euros, porque más de 55 céntimos por litro de combustible se debe a impuestos. O cuando se recibe la factura del gas en casa, yo mi última factura, estuve viendo el desglose de gas natural y resulta que por impuestos de lo que he consumido, prácticamente he tenido que pagar 50 euros al mes. Que esos 50 euros al mes, curiosamente, de impuestos por el gas con el que he calentado la casa, a pesar de que le cabré a Greta Thunberg, por cierto, eso multiplicado por 14, por 12 meses son prácticamente entre unas 550 y 600 euros, ¿verdad? Ya tengo la subida anual de 50 euros que muchas empresas no pueden pagar, porque en coste total, esa es otra de las trampas, el coste total de un trabajador no es lo que cobra el salario neto ese mismo trabajador. Está por un salario en torno a 950 euros, el coste total para el empresario está en torno a prácticamente 1.500 euros. Y luego te sale gente tan instruida, yo diría más bien lerda, como el señor Garzón, ahora conocido como ministro de consumismo, con su mismo coche, con su misma casa y con su mismo todo, nos vamos a quedar gracias al progreso del comunismo imperante, diciendo que las empresas que no puedan pagar 50 euros más, que cierren. Ya, pero si haces películas y como este que salió en la gala de los Goya, dinero público para hacer películas. No, oiga, si nadie va a ver sus películas,
que cierren, que, doctrina Garzón, ¿no? Para los del cine no se puede aplicar la doctrina Garzón, ¿verdad? De que quien no haga películas que le guste a la gente, pues que no haga películas, ¿verdad? Pero a las empresas que no pueden pagar su progresista salario mínimo, entonces a esas que cierren. Pero por otra parte, es que esto está hecho en el fondo para que muchísima gente empiece a pagar 1.100 euros más de IRPF al año y que el Estado acabe recaudando más impuestos, que para eso está hecho esta subida. Pues eso son las consecuencias de las promesas populistas de este nuevo gobierno socialcomunista. Muy fácil decir, voy a subir el salario mínimo interprofesional a todos los trabajadores, cuando no es el gobierno el que paga, sino que obliga a los empresarios a pagar, generando lo que ha generado, que de momento el campo está ya en pie de guerra. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para saber cómo está el tema de Cataluña. Ya saben que ayer Quim Torra anunció que anunciará unas elecciones en cuanto apruebe presupuestos. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid. El estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad.
Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España Nación de Naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Dile que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. El independiente en forma de rojo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. Las arrugas superficiales, la flacidez de la piel o el descolgamiento son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se ve acentuado a partir de los 40 años y se va acelerando ya que se reduce la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 y también en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y nosotros nos preguntamos, ¿a qué está jugando Quim Torra? Bueno, pues sin lugar a dudas está ganando tiempo. Ayer anunció que anunciará. Compareció para decir que primero quiere sacar adelante los presupuestos y que después anunciará elecciones anticipadas. Lo hace, según dijo, porque se siente traicionado por Esquerra Republicana. Aquesta legislatura ja no té més recorregut polític. Arriba al seu final. Aquesta setmana hem pogut constatar que els dos socis de govern encarem el camí cap a la independència d'una forma que ha comportat el deteriorament de la confiança mútua que es necessita en els moments més decisius. El movimiento de Torra es una huida hacia adelante. Él está inhabilitado tras ser condenado por desobediencia. Ya le han retirado el acta de diputado y en cualquier momento puede verse forzado a abandonar la presidencia de la Generalitat. Para evitar verse sustituido, anuncia adelanto electoral, pero antes quiere sacar adelante unos presupuestos que no podrá ejecutar él en ningún caso. Lo hará quien gane las elecciones. El presidente del Parlament, Roger Torrent, cree que las cuentas podrían aprobarse el 18 de marzo. Aprovació, si s'escau, en el ple que es pugui celebrar el 18 de març. Con este calendario, si se cumple, las elecciones podrían celebrarse, por ejemplo, en mayo. Para ese entonces, Artur Mas ya no estará inhabilitado, pero Oriol Junqueras sí, aunque hayan conseguido sacarle de la cárcel. Ciudadanos y PP podrían concurrir en coalición y optar quizá a ser la primera fuerza de la Cámara, aunque el bloque separatista les superará previsiblemente en número de escaños. Según una proyección que hoy publica el diario ABC, si en las elecciones de 2017 PP y Ciudadanos hubieran ido unidos, habrían obtenido 41 escaños, solo uno más de los que tienen ahora sumados. Seguirían siendo el grupo más votado, pero sin mayoría absoluta. Por cierto, decirles que Pedro Sánchez
ha aplazado la mesa de diálogo hasta que haya un nuevo gobierno en la Generalitat. Esto no ha gustado nada a Esquerra Republicana. Sí mantiene la reunión que tiene prevista con Quim Torra para la semana que viene, pero la reduce a un mero trámite. César Sinde, ¿en qué situación estamos? ¿Qué está haciendo Torra y qué va a pasar en Cataluña? Pues estamos en la situación de que un señor al que le han retirado su acta como diputado por no cumplir las resoluciones de la Junta Electoral Central, como tiene que hacer cualquier cargo público, está envalentonado y encima va de víctima, que es que esto es lo asqueroso ya de esta gente, ¿no? Que siempre van de víctimas. Ellos nunca hacen nada mal. Ser nacionalista, a veces hasta a mí me dan tentaciones de hacerme nacionalista, porque tiene que ser muy cómodo, porque tú nunca haces nada mal, ¿verdad? Entonces siempre son los demás los que el universo entero conspira contra ti, ¿eh? Porque te tienen fobia, porque te tienen odio y porque no te permiten decidir tu futuro, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que la foto que tenemos detrás de nuestro querido Williams, esa foto de Sánchez Castejón con Quim Torra, ahí el señor Sánchez recibiendo a un racista, supremacista y xenófobo, al Le Pen español, como el mismo Pedro Sánchez le calificó. Entonces, si es tan racista, supremacista, xenófobo y el Le Pen español, ¿para qué le recibe? Ah, bueno, es que necesita sus votos, ¿no? Para seguir la poltrona y en el Falcon. Ah, vale, entonces lo entiendo. Pero en cualquier caso, es que esta situación, la única parte buena es que por lo menos el bloque golpista parece ser que están dándose mamporros entre ellos, lo cual siempre es positivo. Que esa es la única parte buena, porque Esquerra quiere, por un lado, seguir trincando pasta y seguir mangoneando en el gobierno central y en la política a nivel nacional, y por otro lado pretende que eso no le suponga coste en caso de que haya unas elecciones regionales en Cataluña y que pueda hacerse con el control del gobierno regional de esa parte de España, ¿no? Con lo cual está en una posición de quererlo todo, de querer nadar y guardar la ropa. Entonces eso no se puede, evidentemente, ni siquiera siendo nacionalista. Williams, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que es parte de la complejidad que ha adquirido la política española desde que se rompió a nivel nacional ya el bipartidismo, y estos partidos independentistas tratan de sacar ventaja, ¿no? De sacar ventaja de esa fractura. Todo el mundo se ha dado cuenta, han emergido nuevas organizaciones políticas, ya es muy complicado lograr mayorías en el Parlamento que eran las que antes garantizaban la estabilidad de la monarquía parlamentaria, y entonces hacen esfuerzos, pero inverosímiles, ¿no? Por tratar de alcanzar sus objetivos. Y entonces en eso vemos episodios como este. A este señor se le ha despojado ya de su condición de parlamentario y sin embargo sigue interactuando dentro de la política catalana, para incluso con una audacia extraordinaria, para tratar de que se aprueben unos presupuestos bajo su égida. O sea, algo, oiga, señor, entienda que usted, es que usted ya se va. ¿Usted qué pretende usted? Entonces, claro, pero todo eso viene impulsado por el afán, ese afán de tratar de, en medio de esto, alcanzar sus pretensiones. El que tiene que estar muy preocupado es el señor Sánchez. Su gobierno se tambalea, claro, con esta claro, cosera en Cataluña. Claro, porque esta misma inestabilidad afecta esos acuerdos de equilibrio inestable con los que ha llegado al gobierno. Entonces, yo creo que vamos a ver cosas interesantes en los próximos meses, ¿no? Bueno, a mí me sorprende primero este anuncio de elecciones en diferido, ¿no? Esto de voy a convocar elecciones, pero no digo cuándo. También, en cierto modo, tiene su lógica porque están jugando a una batalla entre Junts per Catalunya y Esquerra y el PSOE de la mano. Esto ya lo hizo Artur Mas. Anunció que anunciaré elecciones, pero no dijo cuándo. Jugó a anunciar un anuncio. Por un lado puede parecer, en cierto modo, una inseguridad, pero por otro lado es ¿por qué quiere alargar Torra esto? Porque quiere condicionar los presupuestos de Sánchez. Entonces, Esquerra puede tener que votar en una misma semana unos presupuestos independentistas en el Parlamento y a la vez votar los presupuestos generales del Estado en el Congreso de los Diputados para salvarle a Sánchez la papeleta, porque es fundamental que Sánchez tenga presupuestos generales del Estado. Entonces, esto de la mesa del diálogo que decía antes el presentador, el señor Algarra, decía, esto no ha gustado nada a Esquerra Republicana que Sánchez haya pospuesto. Eso es lo que dice Esquerra Republicana cara a la galería y a sus votantes. O sea, yo estoy seguro que Esquerra Republicana por detrás le está diciendo al PSOE, con este señor que nos ha hecho el órdago a grande,
ha roto el govern y tal, tú no negocias. Y si Esquerra gana las elecciones, dejan a Convergencia y a Junts per Catalunya fuera del tablero de juego. Y Esquerra está deseando ese escenario. Está intentando llevar la relación con Sánchez, en el que Sánchez va a tener que ceder, cambiar el código penal, nombrar a Delgado, hacer todo lo que quieran los independentistas, hasta sacar presupuestos. Y si Esquerra llega a presidir la Generalitat, que es el gran sueño de Esquerra Republicana, y dejar a un lado lo de Junts per Catalunya y los de Convergencia, los herederos de Convergencia, ahí sería la jugada perfecta para el bloque PSOE-Esquerra Republicana. Pero para el público independentista tienen que decir que romper la mesa de diálogo no puede ser, porque es urgente, porque necesitamos ya, porque la crisis, el conflicto político no puede ir a más y tal, pero Esquerra quiere quitar del medio a Torra y a los suyos. Entonces, todo esto es un juego de estrategia, mientras tanto hay gente sufriendo, porque claro, no se toman medidas de gobierno, en Cataluña no se gobierna no desde hace meses, sino desde hace años, y el gobierno de España está cediendo a todo lo que le pidan los independentistas. ¿Cuánto vamos a poder aguantar el resto de españoles? Pues sinceramente no lo sé. La paciencia se nos está agotando a todos y el Partido Socialista, que es el que está permitiendo que los independentistas manejen España por detrás, sinceramente, siempre digo, tienen que ser los que paren primero a Sánchez y luego ya le paramos los demás con los votos. Pero que primero tenga que frenar a Sánchez y explicar a todos los fieles del Partido Socialista que lo que está haciendo este presidente, sinceramente, es malo para el futuro de España, es malo y no es nada progresista, pues hombre, es el Partido Socialista el que tiene que poner la primera carta sobre la mesa. Yo creo que tienes razón, pero aquí hay una cuestión fundamental, que es que ERC, o sea, un bloque PSOE-ERC es imposible. Pueden, para gobernar, dices, Cataluña. Para lo que sea. Pueden estar unidos por una cuestión estratégica durante un tiempo determinado, pero ERC siempre va a volver con Junts per Cat para continuar con su proceso independentista. Entonces, el papel que está jugando el PSOE es absolutamente lamentable y deplorable. Porque el PSOE es el que está tolerando y permitiendo todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Como has comentado tú, pero ¿qué hace Torra diciendo que va a convocar elecciones? Torra, que se vaya a su casa, porque ya no es nadie. ¿Y qué hace Pedro Sánchez diciendo que se va a reunir el 6 de febrero con un señor que no es nadie, que está inhabilitado por el Tribunal Supremo? ¿Qué hace diciendo que se va a reunir con él? Es que está degradando al Estado y al Gobierno y a todos los españoles. O sea, es inaudito, es un disparate lo que está haciendo. Y bueno, Junqueras, hace dos días, todos aplaudiéndole en el Parlamento de Cataluña mientras decía que lo iba a volver a hacer. O sea, es que estamos viviendo unas situaciones tan surrealistas, toleradas, vuelvo a repetir, por el Gobierno de España, que no podemos, que esto tiene que romperse por algún lado, porque nos hundimos como nación. Mira, Ana, queda una semana para la reunión, si no me equivoco, ¿no? Es el jueves que viene. El día 6. El jueves que viene, queda justo una semana, y eso va a ser un auténtico disparate, y estoy de acuerdo contigo, que puestos a que la mesa del diálogo se pospone, esta reunión no tiene ningún sentido. Nada, no sé si quieren hablar. Se convierte en un trámite y luego tendrá que seguir con las reuniones con otros presidentes autonómicos. Pero ya el mero hecho de reunirse con una persona que es un delincuente, que el presidente del Gobierno de España se reúna con un delincuente, que está inhabilitado, es como para, bueno, para hacérselo mirar. Ya, el tema es, es una degradación absoluta. Y luego hablamos con total naturalidad de la mesa de diálogo. ¿Qué es la mesa de diálogo? No tenemos unas instituciones en las que las votan los ciudadanos para que allí dialoguen todos los partidos con luz y taquígrafos. ¿Qué es una mesa de diálogo? Aparte, un sitio donde a escondidas se pactan cosas que perjudican a la convivencia de los ciudadanos. A mí me da muchísima pena los catalanes que tienen que vivir día a día esa situación tan deplorable. Y yo confío y espero en que se den cuenta, y si tienen la oportunidad de volver a votar por quinta vez en cinco años, por cierto, por quinta vez en cinco años, que por favor que reaccionen de una vez y que no voten a los partidos separatistas. Bueno, porque si votan a los partidos separatistas van a seguir así siempre. Problema de esa mesa de diálogo, que en el fondo lo que quiere es negociar, intentar ver si encuentran un escenario donde
ahondar en la desigualdad entre españoles, es decir, conseguir algún bloque de medidas para que los independentistas se relajen durante un tiempo, modificar el estatut, darles más competencias. Por eso digo, ahondar en la desigualdad, ¿para qué? Para ganar tiempo, porque en el fondo todos sabemos que los independentistas no van a abandonar su hoja de ruta. Y ellos tienen muy claro que van a ir conquistando poco a poco, llegando lo que llevan haciendo 40 años. Por ejemplo, tener más competencias para su victoria final, que sería la independencia. Lo que llevan haciendo... comprarles el discurso, comprarles la estrategia, es retroceder en lo poco que habíamos logrado al poner el 155 sobre la mesa, al poner el Estado de Derecho prevalecer sobre los fines políticos independentistas, que es lo que habíamos logrado, es explicarles, señores, aquí están las leyes y ustedes se la han saltado. Eso que habíamos logrado con esta mesa de diálogo, vamos a retroceder. Pero lo único que va a conseguir Sánchez y el señor Iglesias es una falsa sensación de tranquilidad, porque en el fondo va a ganar tiempo para un par de años, que van a tardar los independentistas en volver a pedir la autodeterminación, en volver a intentar promulgar una consulta, realizar una consulta, como bien dijo el señor Junqueras, y en el fondo esa mesa de diálogo lo único que va a hacer es ganar tiempo y una tomadura de pelo para los demás y ahondar en la desigualdad entre españoles. Eso sí que es importante decirle a todos los votantes socialistas y a todos los votantes de Podemos que lo que están haciendo es que haya españoles de primera y españoles de segunda, que los catalanes vivan mejor que los restos de españoles del resto de España. Pero hay cosas que no podemos aceptar con naturalidad. No, pero quiero decir que no con naturalidad ni sin ella, Ana. Sí, pero da la sensación de que es normal, que es normal que haya un presidente de la Generalitat que está, vamos, que ya no puede serlo que y que ahí sigue, y que sigue está inhabilitado y que ahí sigue, que es normal que se hagan mesas de partidos extraparlamentarias en las que se negocia sin fuera de las instituciones y que todo eso lo comentemos como si no igual no que tampoco nada. Es normal que la mitad de la población de Cataluña esté sometida a un rodillo nacionalista. En Cataluña hay un problema y este problema se llama nacionalismo, pero hay solución para él. Hoy mismo, esta misma tarde, se ha presentado en Madrid Dolça Catalunya, este libro que les estoy mostrando y que es obra de un colectivo que lleva el mismo nombre. Se trata de un colectivo integrado por catalanes que, manteniendo su identidad en el anonimato, denuncian a través de su web las tropelías del rodillo separatista que en Cataluña margina a todos los que no piensan como ellos. Este libro, Dolça Catalunya, ya tuvimos ocasión de presentárselo en primicia aquí en nuestro programa, gracias al dramaturgo y escritor Pau Guix, que ejerció como portavoz del mismo. Hoy, en la presentación en Madrid, los portavoces han sido varios ilustres personajes, entre ellos el editor de Libros Libres, Àlex del Rosal, al que, por cierto, felicitamos por su valentía al editar este libro, el periodista Juan Carlos Girauta, que hasta mayo del año pasado fue portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y el historiador Joan López Alegre, el catalá tranquil. Joan López Alegre, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Mil gracias. Cuéntenos, ¿cómo nació Dolça Catalunya? Pues Dolça Catalunya es como el investigador de Los Ángeles de Charlie, que siempre está detrás de un altavoz, pero nadie sabe quién es. y nació, pues ahora hace 6 años, como respuesta a la falta de respuesta institucional de medios de comunicación, del Gobierno de España, a lo que estaba sucediendo en Cataluña. Uh-huh. En Cataluña lo que hay para definirlo es un golpe de Estado desde el propio Estado, porque la Generalitat es una parte de la administración del Estado, y las víctimas de eso es la población normal, justo al revés de lo que suele suceder siempre. Debemos decir que Dolça Catalunya, a pesar de no tratarse de un medio tradicional, es el blog más leído de España. Sí, y no tiene empleados, todo se hace con voluntarios. No tiene publicidad, no tiene nada. Es lo que sería un verdadero movimiento cívico. ¿Y cómo es posible, teniendo en cuenta que en Cataluña toda la prensa está apesebrada, comiendo del fondo de reptiles, recibiendo subvenciones hasta el punto que llegan a hacer editoriales conjuntos, cómo es posible que un medio de comunicación sin ningún tipo de subvención consiga sobrevivir? Pues porque hay millones de catalanes y, si me permites, millones de españoles que quieren saber la verdad de lo que sucede en Cataluña, que no encuentran esa verdad en los medios de comunicación catalanes. En Dolça Catalunya se cuenta lo que jamás va a contar TV3, que es, por ejemplo, que ayer unos chavales de Alella tuvieron que comparecer en el juzgado de Mataró porque un anciano de Alella, miembro de la ANC, les había denunciado en el juzgado porque les había sacado una foto con un móvil quitando un lazo amarillo de una valla pública.
¿no? Y ese tipo de información es la que explica Dolça Catalunya, cómo en Cataluña una parte de la sociedad cree que tiene derecho a que la noche de los cristales rotos sea cada día. Esa información que otros acallan la podemos encontrar todos los días en esa web, pero este libro en concreto, ¿qué es lo que contiene? Este libro lo que contiene es desmentir una mentira, que es que el proceso empezó a partir de la sentencia del Constitucional sobre el nuevo estatut y proponer una receta para vencer al separatismo. El proceso empezó el día que Pujol ganó las elecciones en 1980. Las memorias de Pujol, en la página 1, dan la clave de lo que está sucediendo en Cataluña. Dice Pujol en sus memorias, que no recomienda a nadie leer porque son un coñazo de dos tomos inleíble, pero en la primera página dice: en mi casa mis padres me hablaban de Masía y de Companys y no de Cambó. Y a partir de ahí todo, ¿no? El gran lema de los años del pujolismo: hoy paciencia, mañana independencia. Y por lo tanto, lo que está sucediendo en Cataluña es un acto de ingeniería social planificado desde el poder, con la quiesencia y el apoyo del Estado español y de sus gobiernos, tanto del PSOE como el PP, desde el año 80. Y la solución a eso no es la falsa negociación que en su día se intentó con la operación Diálogo con Junqueras, no es la reunión del martes que va a tener Torra con Pedro Sánchez, que es una humillación al conjunto de los españoles, también de los catalanes, sino que la solución a eso es que la sociedad catalana sea valiente, que dé la cara, que conteste al nacionalismo y que se organice desde dentro, tal como sucedió en la manifestación del 8 de octubre del año 17. Solo nosotros, los catalanes no independentistas, acabaremos con eso. Pues tenemos que felicitar a Àlex del Rosal, al editor de Libros Libres, por tener la valentía de sacar adelante este libro que han presentado ustedes hoy en Madrid. Pero dígame, que va por la tercera edición, ¿eh? Por la tercera edición ya, nada menos. Sí, pero dígame, sí. Joan, ¿debemos decir que el Estado español ha perdido la partida por incomparecencia? ¿El Estado ha abandonado a Cataluña? El Estado ha hecho más que abandonar a Cataluña. El Estado ha colaborado con el separatismo. Mira, yo hoy estoy aquí en Madrid porque he estado en la presentación del libro y ahí en la calle Goya había un rótulo de un cartel que ponía Escuela Pública Bilingüe Español-Inglés. ¿Vale? Eso es gratuito aquí en la Comunidad de Madrid. En Cataluña vale 1.000 euros al mes. El padre que quiera que su hijo aprenda inglés y castellano tiene que gastarse 1.000 euros al mes. Y eso es porque la alta inspección del Estado en educación lo permite. Por lo tanto, no es que España como país y su gobierno no hayan comparecido en Cataluña, es que son cómplices necesarios de la situación de Cataluña. Pero ahora con un gobierno como el de Sánchez, que encima tiene que pagar favores a los separatistas, la cosa se pone peor. Bueno, como en su día un gobierno del PP cedió a los gobernadores civiles, quitó la Guardia Civil de las calles, etcétera. O sea, todos los gobiernos de España, González, Zapatero, su frase ignominiosa de «yo votaré lo que diga el Parlamento sobre el Estatuto», Rajoy permitiendo el referéndum del 9N, el de Artur Mas, ahora Sánchez, todos los gobiernos de España han pactado con el nacionalismo. Y ahí Rosa Díez tenía toda la razón del mundo cuando decía que UPyD había nacido para ser un partido bisagra que evitara que España estuviera en manos del nacionalismo. Pero hoy España está en manos de un preso en Lledoners y de un prófugo en Waterloo. Ayer Quim Torra nos anunciaba que nos anunciará un adelanto electoral. Ya en las pasadas elecciones catalanas, en 2017, Ciudadanos, por primera vez en la historia, fue la lista más votada. Ahora se está hablando de la posibilidad de que Ciudadanos y el PP concurran juntos, pero aún así puede que se conviertan en la candidatura más votada, pero no van a conseguir superar, llegar a la mayoría absoluta en el Parlamento y superar a los separatistas. No. No, eso es imposible. Ojalá Ciudadanos, el PP, el Vox, la Lliga, Manuel Valls vayan juntos a las elecciones catalanas. Si eso no sucede, además hay un riesgo inmenso de que los ciudadanos catalanes no independentistas de la provincia de Lérida o Gerona no tengan representación en el Parlamento catalán. Pero tal como es el reparto de escaños en Cataluña, donde Lérida y Gerona están sobrerepresentadas, es inviable que el constitucionalismo tenga mayoría parlamentaria. Pero, señor López Alegre, haga honor a su apellido y alégrenos con una esperanza. ¿Podrá finalmente la libertad imperar en Cataluña derrotando a ese nacionalismo excluyente? Fíjate, ellos llevan 40 años intentando que España desaparezca de Cataluña. Y al final
en los colegios, en los medios de comunicación, controlando instituciones públicas, privadas, cámaras de comercio, empresas, condenando al ostracismo a la gente que no comparte su ideología y tal. Y fíjate que, a pesar de todo, al final gana un Grammy Rosalía, ¿no? Permíteme que ponga eso como ejemplo, ¿no? Y Ildefonso Falcones vende centenares de miles de libros, y Ruiz Zafón. O sea, España es tan catalana y Cataluña es tan española que es imposible que ese lazo se destruya, porque no es que estén unidos, es que es lo mismo. Pues esperemos que eso vaya cundiendo, se vaya instalando. Contamos con Dolça Catalunya como web para que nos informe de todo aquello que otros muchos callan. Y le agradecemos, Joan López Alegre, que usted se haya prestado como portavoz de los Dolços para traernos este libro y presentarlo en Madrid. Tú sí eres un Dolço, Javier. Muchas gracias, Joan. Muy buenas noches. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Me preocupa y yo creo que es muy significativo que los textos sean anónimos, que no se publiquen los nombres de las personas. No, debo decirte que no es porque tengan miedo los Dolços, sino porque efectivamente pretenden mantener una vida normal. Y en Cataluña no se puede llevar una vida normal si saben que dices verdades como estas. Pues entonces, evidentemente, es efectivamente una pena, no hay libertad. Pero afortunadamente hay valientes que se atreven a sacar iniciativas como esta adelante. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos, porque hay un tema que sigue coleando y sigue causando un quebradero de cabeza al gobierno. El famoso caso Ábalos y la situación en la que queda España en su relación con Venezuela. Ahora les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Por mí y por Malik. Y por Hassan. Por Disha. Por Samuel y Fernanda. Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.
Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Dile que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de rojo. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado, en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas.